La sentència de la manada ha estat un dels temes d'actualitat aquesta setmana, però n'hi ha hagut un altre, i és la decisió de Cristina Cifuentes de deixar de presidir el govern de Madrid per haver robat suposadament unes cremes. Dues cremes. Dues cremes, d'acord. Doncs un cas, el cas Cifuentes, que ha servit, entre d'altres, per fer aflorar les guerres internes, les lluites internes al Partit Popular. La Núria Pereira s'ha entretingut a fer un recull de en què consisteixen aquestes lluites. Núria, bona nit. A tothom, doncs sí, perquè amb el cas Cifuentes han tornat a sortir les paraules com clavegueres de l'Estat i també les relacions entre els membres del Partit Popular, sobretot a Madrid, veiem com sovint també estan condicionades per la corrupció. I tenim una imatge que ve a resumir una mica tot el que explicarem, és aquesta imatge. Tenim aquí els que han estat els quatre presidents del PP de la Comunitat de Madrid, tenim Gallardón, Cifuentes, Aguirre i Ignacio González. Tots ells, amb més o menys mesura, estan relacionats amb casos de corrupció. Comencem centrant-nos en Aguirre. Aguirre era la dona forta del Partit Popular a Madrid, i juntament amb ella, que va ser presidenta de la Comunitat i també presidenta del PP de Madrid, els seus persones de confiança eren Ignacio González, que després va ser vicepresident seu, i també Francisco Granados, que era secretari general del PP i també va ser conseller amb Aguirre. Aguirre, un dels seus adversaris polítics, doncs eren aquests, aquí els tenim. Al PP de Madrid hi havia Gallardón, que abans d'ell havia estat president de la Comunitat i va ser després alcalde de Madrid, que també era proper a Rajoy. Aguirre i Rajoy eren adversaris, i això es va veure molt clar en el Congrés del PP de l'any 2008, en què Aguirre va intentar disputar-li el càrrec a Rajoy, però finalment Rajoy se'n va sortir. Però quedem-nos en aquest any 2008, perquè el que ara coneixem com a cas Espies arranca d'aquell any. Què va passar l'any 2008? Doncs el que s'ha investigat és un cas d'espionatge entre aquest bàndol i aquell altre. Hi ha 6 imputats, entre els quals hi ha guàrdies civils. És un cas que es relaciona amb les clavegueres de l'Estat i és un cas que, dèiem, ve de fets que es van produir el 2008, però no es jutjarà fins l'any que ve, el 2019. Què és el que s'ha publicat? Doncs que gent de l'entorn d'Aguirre es creu que Ignacio González hauria espiat a persones properes a Gallardón. Entre ella destaquen dos noms, Manuel Cobo, que va ser vicealcalde de Gallardón a l'alcaldia de Madrid, i també Alberto Fabres, que era un dels que estava a prop de Gallardón, però que era conseller amb Aguirre. I el que també s'ha dit és que aquesta xarxa d'espionatge també hauria espiat el mateix Gallardón i també a Cristina Cifuentes. De fet, aquests fets es van investigar a la comissió de l'Assemblea de Madrid, i en aquella comissió un dels imputats va dir que l'espionatge era un modus operandi a la Comunitat de Madrid des de feia anys. A partir d'aquí, 2018, anem avançant i comencen a sortir casos de corrupció. El 2009 comença a sortir la Gürtel, també tenim el cas Lezo, el cas Púnica, tots són càrrecs relacionats, doncs, amb suborns, contractes amanyats, i també tenim, doncs, també desviacions de diners. I aleshores, a mesura que surten aquests casos de corrupció, els protagonistes que tenim aquí comencen a anar desapareixent. Esperanza Aguirre va dimitir com a presidenta de la Comunitat el 2012, també és veritat que ho va fer aquí també per motius personals, però el 2016 dimiteix del Partit Popular de Madrid i el 2017 acabarà dimitint de l'únic càrrec que tenia, que era el de portaveu a l'Ajuntament de Madrid. A partir d'aquí tenim Ignacio González, que està investigat ell pel cas Lezo i de fet va estar 7 mesos en presó preventiva, està imputat per aquest cas i se li van gravar unes converses també, i en aquestes converses que se li van gravar parlant amb Eduardo Zaplana, entre moltes de les coses que diu, comença a fer crítiques contra Aguirre. Per tant, aquest trio d'amistat es comença a trencar. I després també tenim Francisco Granados, que ell va passar fins a 2 anys i mig de presó preventiva, després també ha estat condemnat per una altra trama, se'l relaciona amb la Gürtel, amb la Púnica. Doncs bé, ell també, quan estava a la presó, va escriure una carta a Aguirre, que sempre ha negat conèixer res relacionat amb la corrupció, i li feia un advertiment dient, que nosaltres, jo et dic que res es feia a Madrid sense que tu ho sabessis. Li va llançar aquest advertiment com a mostra de com s'han deteriorat aquestes relacions. I també
qui ja ha desaparegut de la vida política és Gallardón. Gallardón, el 2014, que era ministre de Rajoy, va dimitir per tot el tema de la llei de l'avortament, però aquesta setmana també hem sabut que se l'ha imputat pel cas Lezo, també de corrupció. Veurem com evoluciona la seva situació. I el que veiem és que a mesura que aquests personatges van perdent protagonisme, tenim aquestes adversàries, Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, i María Dolores de Cospedal, que és secretària del Partit Popular i també ministra. El que hem vist amb el cas Cifuentes és que María Dolores de Cospedal li ha donat recolzament ben bé fins al final. En contraposició ja veiem que tenien el sector de Soraya. I què ha estat clau perquè Cifuentes acabi marxant? Ho comentava la Laura, doncs no només que ja se l'estava acorralant pel cas del màster, sinó també perquè aquest vídeo famós de les cremes, un vídeo que alguns diuen que hauria sortit d'aquest sector, Granados ho ha negat, però creuen que d'aquest sector els espionatges haurien portat a que aquesta cinta existís i que acabés arribant a la premsa. Aquest vídeo, Laura, que hem vist aquesta setmana i que ens mostrava això. Aquest és el vídeo gravat el 2011 per les càmeres de seguretat d'un súper de Vallecas. Patricia López, Francesc Marco, molt bona nit. Bona nit. ¿Qué filtra aquest vídeo, Patricia? Me gustaría decir una cosa. Sí, tant. Me gustaría solidarizarme con Patricia Piaggia, la jefa de prensa de Los Mossos, que ha sido destituida por escribir un tuit quejándose de la sentencia de la manada, lo mismo que ha hecho Ana Patricia Botín, presentaba en Casa Santander o las hermanas Carmelitas. Y no los han cesado. Y ella es la única que ha perdido su trabajo, ¿sabes? Entonces me gustaría mostrarle mi apoyo. Molt per bé. Esto. ¿Qué filtra aquest vídeo, Patricia? Del 2011, aquestes càmeres de seguretat que en teoria haurien d'estar esborrats, no? A ver, yo creo que hay que analizarlo de diferentes partes. Por un lado está quién se hace con el vídeo en 2011, que se tiene que hacer en ese mes en el que se producen los hechos, porque si no habría sido destruido, fue destruido por la empresa de seguridad, o sea, que se tiene que hacer en ese pequeño periodo de tiempo, quién lo guarda y quién lo distribuye ahora, ¿sabes? O sea, son tres plazos diferentes en el paso temporal. Tu, quan es va publicar el vídeo, a Público, vas titular Les cloaques dan la estocada final a Cifuentes. Què volies dir? Qui són les cloaques? Pues las cloacas son un grupo del Partido Popular de Madrid, un grupo duro del Partido Popular de Madrid, que es la corrupción absoluta, que desde el año 2008-2009 contrataron los servicios de la cloaca policial, de los comisarios de policía. Uno de ellos, el comisario Villarejo, está en prisión acusado de cohecho y organización criminal. Es el íntimo amigo de Eduardo Inda, el que ha sacado el vídeo, y se caracteriza por tener una base de datos documental de vídeos de gente a la cual chantajear y extorsionar. O sea, que vamos, que tampoco hay que ser un lince, vaya. Eduardo Inda, que és el responsable de OK Diario, que és qui publica aquest vídeo, i tenim en directe des de Madrid l'adjunt al director d'OK Diario, que és el senyor Carlos Cuesta. Senyor Cuesta, bona nit, buenas noches. Muy buenas noches, Laura, ¿qué tal? OK Diario, no sé, té traducció? Li parlo en català o en castellà? Sí, que en té. Sí, d'acord. No te preocupes. OK Diario forma part de les clavegueres de l'Estat? Bueno, yo, si me lo permite, voy a hacer una pequeña introducción, simplemente por explicar, porque, vamos a ver, si algunos sabemos de dónde ha salido el vídeo, digo yo que seremos los que hemos tocado ese vídeo, porque intentar sacar elucubraciones sin haberlo cogido me llama mucho la atención. Digo yo que el diario Público, que publicó el vídeo, ¿no? Me imagino que lo publicó. Digo yo que si lo hubiese tenido tan claro dónde estaba, a lo mejor lo podía haber cogido y lo había publicado antes. Bueno, pues resultaba que tenía tan claro dónde estaba que nunca lo publicó, hasta que tuvo que publicarlo porque lo dio OK Diario. Punto uno. Sí. Punto dos. Yo no, estas es elucubraciones... Querido Carlos, soy Patricia López. ¿Cómo estás, ¿puedo compañeros? Seguir o no? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Patricia? Que sabes cuál es la diferencia. Dime, que cuéntame. En Público destapamos las cloacas del Estado y no colaboramos con ellas. Vale. Y el director de OK Diario, Inda, si no está importa, imputado por organización criminal junto con el comisario Villarejo. Que sí, que sí. Venga, Carlos. Si tú me dejas, que yo he estado escuchándote tu turno en el cual has acusado todo lo que has podido acusar, yo simplemente te diré una cosa. Cuando tú tengas una sentencia contra Eduardo Inda, acúsale de lo que te dé la gana. Hasta ese momento, que yo sepa, lo digo porque te he escuchado hablar en muchísimas otras ocasiones de presunciones de inocencia. De hecho, en esa televisión has hablado de presunciones de inocencia de los golpistas. Oye, a lo mejor... una cosa. Oye, a ver si puedo continuar sí, un momentín, Carlos, Patricia. Carlos y Patricia, us demano, Carlos, sisplau, us demano, la tienen también determinadas personas, sisplau. Aunque solamente sea por el hecho de que Carlos respeten Cuesta, la Constitución sisplau. Y sean periodistas. Carlos, intentem fer d'això, no fer d'això una cosa personal entre vosaltres dos. Anem a explicar d'on surt aquest vídeo.
D'acord? Et deixo que t'expliquis. Tens el teu torn de paraula. Endavant. Laura, perdóname. Laura, perdóname. Yo no he acusado a nadie. Yo no he hecho imputaciones de nada. Si yo no tengo turno de defensa ni tan siquiera puedo defender a mi periódico, entonces me lo explicáis, cerramos esta historia y se acabó muy rápido, porque yo no he venido a escuchar insultos y acabo de escuchar unos cuantos. Simplemente por otra cuestión, la presentación del vídeo iba acompañada de una descripción de lo corrupto que es Madrid, solamente por daros una serie de datos. Madrid, con toda esa corrupción, que por supuesto que tiene corrupción, por eso los periodistas nos dedicamos a investigarla, encontramos cosas y las publicamos. Aunque haya determinada gente que incluso nos estaba acusando una semana previa de ser favorables al PP. Bueno, pues resulta que siendo tan favorables al PP, publicamos el vídeo. Otros que son muy contrarios, resulta que o no lo encuentran o no lo publican. En esa Madrid tan corrupta, el crecimiento a cierre de 2017 ha sido del 3,7, superior al de Cataluña. En esa Madrid tan corrupta, resulta que tenemos 32.700 millones de euros de deuda, frente a Cataluña que tiene 77.740. Lo digo porque si vamos a hacer comparaciones, parece que vivimos en el infierno. Os puedo asegurar que nosotros lo que hacemos es vigilar la corrupción que existe. Os puedo asegurar que hay otros sitios, por ejemplo Cataluña, donde hay muchísima más corrupción. Muchísima más. Y que además afecta incluso al sistema constitucional. Carlos, et sembla si ens centrem... I ara, si queréis, hablamos del vídeo. Ens centrem en el vídeo. Vinga, va, d'on surt? S'ha parlat que surt de Francisco Granados o d'Ignacio González. Ells ho neguen. Tu saps si tenen alguna relació amb aquesta gravació? Lo que sé es que no tienen ninguna. D'acord. Ens pots explicar com us arriba aquest vídeo? Evidentemente no. Vamos a ver, el vídeo no llega. Yo, el día que encontréis un periodista que os cuente sus fuentes, de verdad, le ponéis un podio y le ponéis el cartel del más tonto debajo, porque lógicamente habrá dejado de ser periodista a los 3 minutos. Vamos a ver, ese vídeo lo han investigado y lo han buscado Manolo Cerdán y Miguel Ángel Ruiz Col, que son dos periodistas como la copa de un pino. Y han encontrado un documento, bueno, y le voy a corregir en una cosa a Patricia. En una cosa más. En la Asamblea de Madrid, ¿sabes? Ese vídeo. Ah, que porque estaba, porque había imágenes de Ignacio González en la Asamblea de Madrid. Nos lo ha pasado Ignacio González. Oye, creo que en esas imágenes estaba también Paco Granados, estaría Salvador Victoria. A lo mejor nos lo han pasado todos en comandita. No sabía yo que por sacarse una foto significaba que nos habían pasado un vídeo. Oye, pero a lo mejor te recomiendo entonces que te saques fotos con unos cuantos, que a lo mejor te pasa un montón de vídeos. Una cosa, Patricia, Carlos, no sé la corrupció a Madrid com estarà, però el periodisme, déu-n'hi-do, no? Com aneu, els periodistes de Madrid? Me gustaría hacer una pregunta, Carlos. Hombre, como hablemos del periodismo en Cataluña, nos quedamos solos. Podem parlar del que vulguis. Carlos, ¿estáis satisfechos que con ese vídeo de cloaca se haya dejado de hablar del verdadero problema y es la corrupción en la Universidad Pública Madrileña por la que Cifuentes se llevó un máster? Porque con ese vídeo de cloaca le habéis hecho el juego sucio al PP y nos hemos quitado un debate de moción de censura del cual no se va a hablar de la corrupción en Madrid. ¿Estáis satisfechos de vuestro trabajo periodístico? Voy a intentar recopilar. Sisplau, si no nos sentirem. Los aplausos. Voy a intentar recopilar, si me dejan los aplausos, voy a intentar recopilar la lógica de esta afirmación. Resulta que acabamos de publicar el vídeo que más daño le puede haber hecho al PP y lo hemos publicado simple y llanamente porque es cierto, pero estamos en una confabulación a favor del PP. Oye, la versión es buenísima. De manual. Pero igual que hicisteis cuando sacasteis... Cuando Inda sacó también la grabación de Villarejo con Ignacio González, hombre, hablando de su ático. Deixa que s'expliqui. El trabajo de siempre. Villarejo, Patricia, Villarejo, deixa que s'expliqui perquè és molt complicada la comunicació amb el retard, amb la pantalla, etcètera. Solo una cosa, os referís, o te refieres, Patricia, al Villarejo que está en prisión. Sí, sí, al que nos lo ha debido mandar por Paloma Mensajera. Al que está acusado de organización criminal y cohecho y blanqueo de capitales, a ese, sí, me refiero a ese. ¿Me puedes explicar? Con el que queda Inda en las saunas con Granados y Villarejo para hablar de Ignacio González. No hay manera. Y pasarse los dosieres, con ese, de ese estoy hablando. Carlos. ¿Puedo? Carlos, vale, muchas gracias. No, que digo que me gustaría saber exactamente cómo nos ha enviado el vídeo desde prisión. Que no sé si nos lo ha enviado a través de Paloma Mensajera, si nos lo ha enviado a través de un hámster domesticado. Por favor, vamos a ir a primero de parvulario ahora, me vas a hacer trampas de parvulitos. Patricia, sisplau, deixem que parli el Carlos, sisplau. Vamos a ver, jo és que... Per què es publica, Carlos? Jo vull saber, jo tinc moltes preguntes a fer-te i no me les estàs contestant. No em vols dir, i ho entenc, ets periodista com jo també ho soc, no em vols dir qui us passa aquest vídeo, quina és la font, d'acord? ¿Por qué decidió publicarlo ahora? Porque es verdad. Pero ¿quina casualidad? Aparece una figura pública,
Porque sí. Aparece una persona... Bueno, entonces vamos a preguntarle a Ignacio Escolar por qué ha publicado lo del máster, porque el máster que yo sepa era del año 2011-2012. Vamos a preguntar por qué seguimos investigando el dinero B en la Comunidad de Madrid. Vamos a preguntar por qué se sigue investigando el caso Pujol, que empezó hace décadas. Vamos a investigar todo, a todos los periodistas, en vez de investigar lo que ocurre de corrupción. Ese es el análisis del periodismo que vamos a hacer. Jo no t'estic investigant. Tu has tret una exclusiva que ha estat la notícia bomba de la setmana i jo tinc interès per saber com ho has fet. Simplement és això. Aleshores, hi ha més vídeos com aquest de Cristina Cifuentes? Te aseguro que si hay más y nosotros los encontramos, los vamos a publicar. Pero te digo más, si hay más de Esperanza Aguirre, los publicaremos. Si hay más de Mariano Rajoy, los publicaremos. Si hay más de Pedro Sánchez, los publicaremos. Si hay más de cualquier político, los publicaremos. Si hay más de Cospedal, lo publicaremos. Ay, o sea, si algún periódico se caracteriza... Fíjate, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros hace una semana estábamos siendo criticados porque habíamos sacado la falsa titulación en matemáticas de José Manuel Franco. Él es el número uno del Partido Socialista en Madrid. Y fue, literal y físicamente, el que presentó la moción de censura contra Cristina Cifuentes. Sí. Y nos empezó a caer toda la crítica porque es que éramos totalmente favorables al PP, o sea, y contrarios al Partido Socialista. Que hace 10 años ya una lo puso semana bien después, en su resulta. Que una que... semana después, resulta. Bueno, si tú tenías la exclusiva, debe ser que también te la has callado vais porque debes estar de, en fase de secreto de, absoluto. De oye, debéis tener ya, un periódico donde se os paga por no publicar. Carlos, oye, pues nada, una otra pregunta. Lo que te quiero decir es. Dime. ¿Heu rebut algún tipo de presión por no publicar aquest vídeo? A ver, todas las noticias que son delicadas, y lo sabéis perfectamente, y ahí estáis gente que os dedicáis al periodismo, recibes presiones. Yo, y sé que se han comentado y se han lanzado algunos rumores sobre lo que ocurrió esa noche, esa, yo no diría ni siquiera madrugada, porque a partir de las 3, 4 de la mañana ya no pudimos pegar ojo hasta las 8 o 9 con distintas llamadas. Pero yo de verdad que ni siquiera le llamaría presiones. Yo entiendo que es el comportamiento normal cuando vas a sacar una bomba como esa, y entiendo que la gente se defienda, y entiendo que la gente, y hablo de políticos, por supuesto, también son gente, y hablo de que tienen, lógicamente, la capacidad de intentar darte argumentos, de intentar evitar que eso se publique. Nosotros, yo estoy convencido de que hicimos lo que teníamos que hacer. Carlos. No, vamos a ver, nosotros hicimos la primera llamada, nosotros no quisimos que esto apareciese sin que ellos lo supieran de alguna manera, e hicimos un contacto indirecto, sabedores perfectamente de que ese contacto indirecto iba a llegar al final a la persona. Evidentemente llegó a la persona, hablamos con esta persona, son conversaciones, de verdad, fueron conversaciones muy serias, y yo lo voy a reconocer aquí abiertamente, hemos publicado este vídeo, yo siempre he tenido una relación muy buena con Cristina Cifuentes, pero yo antes que persona privada y antes que amigo, soy periodista, y esto afecta a una persona, y yo te lo digo abiertamente, yo el día siguiente, el día después de la publicación del vídeo, yo no estaba con una gran alegría, y sabía perfectamente que eso era un auténtico, como se suele decir, pelotazo periodístico, pero una persona con la que yo había tenido mucha relación y que además no ha hecho una mala gestión en Madrid para nada, caía porque había que publicarlo. Porque había entrado en un hipermercado y había robado dos botes de cremas. ¿Pero cuál es el pelotazo periodístico de un hecho que no fue ni delito porque lo pagó? ¿Qué tipo de pelotazo es ese, más allá de hundir a una persona del plan humano? Bueno, que es cloaca absoluta, por favor. Que apesta. Explícamelo tú, que rebotaste el vídeo. Ganas de vomitar. O sea, Cifuentes se tenía que haber ido por el máster y por todo lo corrupto que hay en Madrid. Pero por esa mierda que habéis sacado, no. Carlos. Patricia. Sisplau, un moment. Els aplaudiments ho fan més complicat encara. Carlos, contestes i de seguida ja no, també... No, no te preocupes. Sí. No, si es una contestación muy rápida, de verdad, Laura, muy rápida. Es tal porquería y es tal mierda que Público lo recogió, lo publicó después, sí, y toda la prensa, incluida la extranjera, lo ha recogido. Oye, si os consideráis tan éticos y tan morales, no sé por qué lo disteis. Haberlo quitado, si era una birria, ¿cómo era? No, una mierda, porque hay que contar la historia de cómo sigue funcionando la cloaca en Madrid con ayuda de, según una imputación de un juzgado madrileño, el brazo mediático de una supuesta organización criminal formada por policías es el señor Eduardo Inda. Así está imputado en un juzgado de Madrid, porque le han denunciado la plataforma por honestidad, los denunciantes de corrupción, pero de España entera, ¿sabes? Todos, porque todos los denunciantes de corrupción, tu director se la ha jugado a todos, porque colabora con la policía cloaquera. Pero, es que es así, Patricia, ¿sabes? Una cosa, es que
Claro. No, pero es que ya a estas alturas de la entrevista... Entonces es que lo que nos estás contando, ver, y el Carlos, alturas, que tengas que defenderlo. Pero la respuesta del Carlos desde Madrid. Patricia, que es que a estas alturas de la entrevista ya me he perdido. Vamos a ver, o sea, que hay una cloaca máxima comandada por Esperanza Aguirre, Ignacio González, Paco Granados, Villarejo, que tienen como gran contramaestre a Eduardo Inda, que consiguió la cinta sacándola de una prisión, que no te has enterado, y que además nada, publica una mierda, pero la mierda la rebota a todo el mundo, incluidos vosotros. Oye, como tesis para una novela policíaca, te vale. Hi ha més gent aquí al plató, la Maica Navarro, periodista de La Vanguardia, no sé si us coneixeu, però et vol fer una pregunta també. Sí, hola Carlos, soy Maica Navarro de La Vanguardia, así que nos conocemos. A ver, yo también creo que Cristina Cifuentes debería haber dimitido fa temps per la publicació i l'exclusiva i el treball que fa el diari OES de la falsificació del màster. Jo, a diferència de la Patricia, sí que crec que va tenir molt de valor aquest vídeo, i per això tots els mitjans de comunicació, i Público també, ho vam recollir, per tant, era indiscutible el valor. Insisteixo, jo també tenia molt bona relació amb la Cristina Cifuentes, com molts dels que hem passat una època allà, perquè a més era una política molt accessible, i els que fèiem, quan ella estava al capdavant de la delegació del govern, era molt, molt accessible, i és veritat que, home, personalment, veure aquesta situació, allí tingut o no trastorns de cleptomania, fa mal, però jo crec que tenia un valor, tot i que jo crec que ella hauria d'haver dimitit molt més abans per la informació de Diario Es, i no perquè l'agafin ficant al bolso dos cremes i després intentant fer veure que se li van caure i que no les va robar, com és evident que va passar. La meva pregunta, Carlos, és, arran de la publicació del vídeo, l'Oficina de Protecció de Dades va anunciar una mena d'investigació, perquè, clar, no sé si aquesta investigació us preocupa i com us podria afectar al diari OK. No, pues, Maica, fíjate, no, si me permites un pequeño comentario, no puedo estar más de acuerdo en lo que estabas diciendo. Yo, de verdad, que cuando vi el vídeo, lo que pensé es, si ella conocía la posibilidad de que saliese este vídeo, ¿por qué no se ha gestionado mejor? Es decir, ¿por qué no se le ha evitado un bochorno como este? Porque evidentemente, y periodísticamente, tienes que publicar lo que te llega, si es una evidencia que tiene que ser tenida en cuenta por los electores sobre una persona pública. Pero yo estoy convencido que se le podría haber evitado este bochorno, se tendría que haber gestionado de otra manera. Pero a lo que preguntas directamente, la verdad, Maica, es que no nos preocupa demasiado. O sea, yo estoy convencido de que lo que tenemos que hacer los periodistas, vosotros habéis estado publicando en La Vanguardia audios de lo que ocurría durante el golpe separatista, habéis estado sacando exclusivas, oye, estáis haciendo vuestra función y nadie os va a decir nada por eso, porque tenéis todo el derecho del mundo como periodistas. Dice, se ha vulnerado un determinado secreto de comunicaciones, es gente pública, es gente que maneja gobiernos, bueno, es gente que es electa, Carlos, la es gente que, por lo tanto, tiene que ser evaluada y juzgada por parte de los votantes. La diferència és que els àudios que han publicat a La Vanguardia estan dins un sumari judicial i han sigut escoltes fetes amb autorització judicial. El vídeo on la Cristina Cifuentes, sí, agafa les cremes i és escorcollada en aquella sala s'hauria d'haver destruït als 15 dies perquè, com molt ben saps, no va haver-hi denúncia, per tant, allò no havia d'haver, ningú l'hauria d'haver guardat. Per tant, hi ha una diferència entre els àudios que han anat publicant La Vanguardia i el vídeo, tot i que nosaltres a La Vanguardia també vam replicar i vam citar el vídeo d'OK Diario perquè enteníem, evidentment, que era un document gràfic importantíssim en aquell moment. Fíjate, Maica, si de veras hay que abrir una investigación, se nos tendría que abrir a toda la prensa, incluida la internacional, porque nosotros lo obtenemos de nuestra fuente y vosotros lo obtuvisteis de nosotros. Sí. El origen es lo de menos. Se habría vulnerado exactamente igual unos derechos de una persona. Jurisprudencialmente, y lo sabemos todos, el periodismo está protegido, ¿no? El periodista está protegido, gracias Cifuentes, a Dios. ¿Quién se ha hecho con el vídeo? ¿No lo crees? ¿Quién se quedó ese vídeo en ese momento? ¿No crees que es lo que hay que investigar, pero Carlos? Yo, Patricia, mira, pero a ver, yo Carlos, solamente una cosa. Yo podemos estirar la tesis esta de la confabulación hasta el infinito y más allá. No, 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 no. Te puedo asegurar que no estaba Eduardo Inda en una esquina de la sala donde se le mete. Pero a Cristina, no te interesa, Cifuentes, ¿no? Con una es eso, cámara, no te interesa, te lo puedo saber asegurar, quién cometió un delito que es quedarse un vídeo que debía de haber sido destruido y guardarlo 7 años. Patricia, no te interesa ese Patricia, delito. Patricia, que la que ha sacado las grabaciones del Ministerio del Interior dentro sí, del sí, Ministerio no, del Interior. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Paco, ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo y mi medio de comunicación... No, todos ahora no. Vamos a la Fiscalía General del Estado, las grabaciones para que se investigaran. Carlos, sisplau, estem parlant moltes persones alhora i no sé si m'estàs veient, però estic dreta de la cadira i això vol dir targeta vermella. Te veo perfectamente. D'acord. Hasta sentada te veo. Gràcies.
Bea Talegón, molt breu, si us plau, i acomiadarem aquesta connexió perquè si no, no acabarem mai. Bea, endavant. Hola, Carlos, buenas noches. Comentabas que habías recibido presiones sutiles y que has tenido que hablar directamente con Cristina, ¿no? Eso he entendido yo, que esa noche tuviste que hablar con ella. Bueno, yo no he llegado a decir que hablase con ella. Bueno, es lo que yo he entendido. Hablé con bastantes personas, pero no voy a revelar. No, no pasa nada. Lo que a mí me... Quien haya hablado contigo de su parte, me imagino... Si no te digo ni que sí ni que no. Eso de su parte, ese aviso que hacéis a su parte para decir, oye, esto va a salir. ¿Cuál es la reacción de la otra parte? O sea, ¿cuál es la reacción? Me imagino que pedirte que no lo publiquéis, ofrecer algo a cambio para que no lo publiquéis, amenazaros para que no lo publiquéis. ¿Cuál es la reacción de la otra parte? ¿Qué es lo que se dice? Mira, te lo voy a contar muy, muy... No te voy a decir exactamente lo que se habló, pero sí de lo que no se habló, porque yo tengo que reconocer una cuestión. No hubo amenazas, hubo las presiones totalmente normales en cualquier investigación periodística y en ningún momento se dijo tajantemente no saquéis el vídeo. Se buscaron fórmulas para sacarlo que permitiesen... no sé cómo decirlo, una salida más airosa. Y al final no hubo acuerdo porque no hubo acuerdo por su parte. Es decir, y eso yo sí que quiero dejarlo muy claro porque sé que ha habido rumores hablando de que si se nos amenazó o no se nos amenazó. Por lo menos en la parte de conversaciones que yo tuve esa noche, y fueron unas cuantas, no hubo amenaza y hubo mucho más propuestas de cómo sacarlo sin intentar que no publicásemos el vídeo y buscar una fórmula... Que se dimita antes, que se dimita tal, que el vídeo salga un poco después, mucho más pues eso, que peticiones directas de que no se publicase. Es decir, esa Comunidad de Madrid tan corrupta, resulta que aceptó que periodísticamente ese vídeo tenía que ser publicado. Última intervención, Carlos, de Paco Marco. No, yo solamente, en el fondo, solamente quiero agradecer al diario.es y a OK Diario, porque ellos han realizado la verdadera función de la prensa, público, que, es el, ¿no? que es el control del poder. A público le tengo que agradecer absolutamente todo lo que realizó para la cloaca policial. Lo que pasa es que a mí me enerva ver a Patricia que ataca y dice que Manolo Cerdán no hace lo que tiene que hacer porque nunca lo hace cuando es uno de los grandes periodistas de investigación con Antonio Rubio, sin lugar a dudas, oye, que han destapado este gal. Manolo Cerdán y cuando publica dice que, una nota sobre la BPA que está sacada de la Wikipedia, literalmente. Dice, Patricia, y la saca como Patricia, exclusiva. Patricia, por cuando favor. Dices, y cuando dices que Eduardo Inda te guste o no te guste como tertuliano... Lo tildas de cloaca policial y lo denostas como periodista. Cuando no, no, es un señor no lo denosto que los como periodista. Es que está imputado, es que está inmerso en procesos judiciales, Patricia, por hacer mal su Patricia, trabajo. Yo odio el, corporativismo. Claro. Pero lo que estáis haciendo, luchando los medios de comunicación de manera sanguínea, poniendo adjetivos descalificativos a los periodistas, al final os denosta la cloaca. Hay que sacarla de todos los de las sustancias, ¿sabes? Y del periodismo también. Carlos Cuesta, moltes gràcies per estar aquesta nit al Preguntes Freqüents i recuerdos a Inda. Muchas gracias, Laura. Gràcies, bona nit. Fem una cosa, ara farem una pausa, veurem tots aigua i després seguirem parlant de les clavegueres. Jo amb aigua no tinc suficient. Amb aigua no tens prou? Una miqueta més. Una mica de rebujito, potser. Vinga, ara tornem. People get ready for the train. A veure, un investigador i una periodista. Què? Què surt? No, és que clar, esteu aquí dient que si me preguntes, que te digo, que si te contesto, que si no, que si... No, què li volies preguntar? Patricia dice, ahora voy a por ti, y digo, pues venga. No, a ver, ¿quién investigó a Cristina Cifuentes, Paco? ¿Quién investigó a Cristina Cifuentes? Mira, el otro día hiciste dos artículos sobre eso y lo único que hiciste fue apuntar a Eduardo Inda, a Villarejo, lo mismo que has y hecho a Granados, que claro. Es no decir nada... ¿Quién te contrató a ti para escúchame, investigar escúchame, a, en la Comunidad de Madrid? ¿Me dejas acabar? Sí, te dejo. No decir nada... E intentar meter todo y de rondón ya metes el método 3 a ver si alguien clica. Venga, y ¿quién tal. Lo investigó? Sí, hija mía, pero si hubieras hecho tu trabajo lo sabrías. Venga, en la causa Lezo están investigando a un señor que es abogado, que se llama José Antonio Gómez, que cobró 2,5 millones en subvenciones públicas
¿vale? Lo publicó también OK Diario hace 3 meses. Porque estaba investigando a Cristina Cifuentes. Cuando ese señor es el abogado de Ildefonso de Miguel, gerente del canal de Isabel II y mano derecha de Ignacio González, y compañero de universidad de Salvador Victoria. No tendrías que haber hecho mucho más que comprar mi último libro y lo hubieras leído todo ahí. Ahí ya faltaba y, eso, ¿eh? Y lo hubieras leído todo la ahí. Pero no, no, sí, sí. No, no, pero sí es mucho más sí. Sencillo. Ahí lo apunta, no lo dice, pero luego, con posterioridad a ese libro, en la operación Lezo, cuando le hacen la entrega de registro, sí. El de Fonso y Miguel, repito, mano derecha de Ignacio González, le encuentran documentación sobre investigaciones al entorno de Francisco Granados, a Cifuentes y a mí. Y a mí también, ¿eh? Porque según él le habíamos investigado a él, etcétera, etcétera. Y ahí está el núcleo de todo eso. O sea, José Antonio, este abogado, José Antonio Gómez, montó un equipo con un ex policía y se dedicó a investigar a Cifuentes, años posteriores a lo de 2011. Que captase el vídeo durante toda esa investigación, pues es... El tema está en que él lo cogió en 2011. Es muy posible. Que es pero, a lo que yo me pero refería. Pero elucubrar siendo periodista de investigación, que es lo que yo te digo. ¿Cómo que no? Tú elucubras, tú haces silogismos. Yo tengo aquí dos premisas, la lanzo, pongo conclusiones, le meto a Inda, a Villarejo, a tal, que una lo cosa, pasa siempre Paco, y ya está. Perdona, y lo lanzo. Método 3 apareix en les informacions sobre les trames de corrupció i d'espionatge a Madrid i també sobre les de Catalunya. S'espien entre ells els partits i dins de cada partit també? És habitual aquesta pràctica? Jo no creo que hay investigación con el uso de detectives, me refiero, de partido contra partido. Sin saber muy bien lo que ha pasado en OK Diario, porque yo no tengo las fuentes y yo nunca me atrevo a hablar sin tener pruebas, porque esa realmente es mi función, yo tengo pruebas y entonces hablo, si no me callo la boca y no digo nada, lo que es real es que esto suena a fuego amigo. ¿Qué es lo que ocurre en los partidos políticos? Los partidos políticos, con la excusa de limpieza interna, se investigan unos a otros y juegan, ¿vale? Pero son las luchas de poder internas para quitar a uno y poner otro. Pero eso pasa también desde un punto de vista corporativo, en grandes bufetes de abogados, los codazos internos. ¿Y cómo es que siempre confían en Método 3? Bueno, pero es que no es que siempre confíen en Método 3. O sea, Patricia se pone y trabajó para Ignacio González y para Francisco Granados. Al final, lo que se olvida Patricia y lo que se olvida mucha gente es que en España solamente existe una verdad absoluta, que es la sentencia judicial firme. Esa es la única verdad que existe. Oye, tú has ido a la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid y lo has reconocido. No, no, yo no he reconocido tú nada. Tú has dicho que a un empresario, y lo tienes escrito en un libro, El Método, que un empresario con Ignacio González te contrataron para hacer una serie de informes y que presentaste los informes previos y dijo González, uy, no me interesa, ya no lo quiero. ¿Quién es ese empresario que te hace enlace con Ignacio González? Si tú coges un verbo, contratar, y le quitas el anterior, intentar contratar... Sí. Cambias nuevamente todo el asunto. Bueno, yo fui a la Asamblea de Madrid y dije que me intentaron contratar y que cuando dije yo que no, entonces me fui. Bueno, hiciste mucho más. Y tengo dos testigos, uno de Ciudadanos y uno de Podemos. Ignacio González, en la misma Asamblea de Madrid, ¿vale?, negó la existencia de esa reunión y yo le envié un burofax, que debe estar incorporada en la causa de eso, diciendo, pero deja usted de dar vueltas, mentiroso. Paco, que es que se nos va el usted tiempo. Es un mentiroso. Existió la reunión con un empresario y Ignacio González. Escrito. ¿Quién es el empresario? Pero ¿tú no lo quieres decir, vale. Tú tenías tres trabajadores. Escúchame una cosa. Tamariz, ¿quién es tu fuente? Y Antonio Jiménez Raso, ¿quién es tu fuente, socio del comisario Villarejo? Del interior. ¿Qué relación hay entre esos tres personas con lo que pasó en el espionaje en Madrid y con el supuesto espionaje de los Mossos a un diputado de Ciudadanos, que casualmente el diputado de Ciudadanos estaba reunido con esas tres personas de la cloaca que habían sido trabajadores tuyos? Perdona, acabas de saltar de la Comunitat de Madrid a los Mossos. Sí, o sea, Paco Marco tenía unos trabajadores y socios que se van a Yo nunca he tenido socios. Era empleado tuyo, perdóname. Yo nunca he tenido socios. ¿Era empleado tuyo, entonces? No, era socio de una sociedad donde yo era socio, que no es lo mismo. Bueno, es que no me da tiempo a explicarlo tan largo. Patricia, es que tú siempre... O sea, eras socio de tu socio, de ti mismo. No, claro, es en que... Método, bueno, da igual. En Método 3 no era socio, que es lo que, a lo que tú te refieres. Bueno, pero era socio tuyo, da igual, no he dicho Método 3, he dicho socio tuyo. ¿Que esta persona qué va a hacer? Entonces, esta persona es un policía que estuvo en prisión, acusado de una operación de narcotráfico... Después de estar conmigo, Y por hechos anteriores a mí. No, acláralo. Sí, sí, pero tú le ayudaste en ese momento mientras él estaba en prisión, ¿sí o no? Pero cómo te ayudaría a ti. Déjame que acabe de contar la historia porque es complicada de entender. Sí. Si no me dejas que la explique bien. Pero es que estás mezclando. Bueno, pero me deja, da igual, lo estaré haciendo fatal. Pero me dejas que lo haga. Merinas. ¿Sabes? Me dejas que lo haga, lo haré fatal, pero lo puedo hacer. Sí, sí, gracias. Lo que quiera. Entonces, él tiene una empresa de detectives con sede en Madrid en las cuales están
Antonio Tamarit y Julián Pérez Ibáñez, que eran dos trabajadores suyos, no, que han escrito un libro donde cuentan todo este tema del espionaje en la Comunidad de Madrid. Livio ha conseguido que se secuestre y que no se publique, pues pero que lo hemos conseguido los malos periodistas, como yo, que no sé yo qué diario, si está, lo tengo. Pero si está en Internet. Esas mismas, esas tres personas... Si es Google, déjame que lo cuente, Paco. Fem una cosa. Mira, Paco, que Patricia, sabeu què passa? Que a preguntes freqüents, normalment, aquest to i aquest ritme de que es tallin els convidats no el tenim. Mm-hmm. Potser ho faran altres canals, però aquí no. Llavors us demano un to una mica més pausat, que us respecteu els uns als altres, i si no, donarem per acabada la conversa. Vinga, vale, entonces, centrem-nos, si us plau, i ho explicarà La Vanguardia. Claro, pero es que yo quiero contarlo. Vale, acabes d'explicar això i ens centrem en el Castifuentes, sisplau. Que estaban haciendo espionaje en la Comunidad de Madrid, con González, Granados, bueno, lo que quiere contar Paco, Marcos, personas? A medias de vez en cuando. Estas tres personas, el año pasado, en el informe que la policía hace sobre los Mossos de Escuadra, ¿no?, acusándoles de todo este papel de la incineradora, hay muchos compañeros que han escrito, porque lo escribía así la policía en el informe, que los Mossos de Escuadra estaban siguiendo a un diputado de Ciudadanos, ¿vale? Y lo que pone en esas actas, en realidad, y Paco Marco lo sabe, es que los Mossos estaban investigando a esas tres personas que eran trabajadores de Paco Marco, que fueron los que estuvieron en el espionaje en la Comunidad de Madrid y que han colaborado con la cloaca policial también en la Operación Cataluña, estaban reunidos con el diputado de Ciudadanos. O sea, quien estaba siguiendo a los Mossos era a los trabajadores de, ex trabajadores de Paco, claro, por la denuncia que él puso. Porque la cloaca funciona así. Sabemos que una cosa es de una manera, pero nosotras la ponemos en un informe de otra y luego llega mi periodista de turno y la publica. Y entonces, de una denuncia legítima en la que se estaba investigando, se está investigando a unos detectives relacionados con la cloaca policial y a un expolicía, pues acabamos diciendo que es que los Mossos investigan al de Ciudadanos. Pues en Madrid igual. Bueno, pero a ver, ¿me dejas decir una cosa? Pues, el que pone la denuncia contra esas personas por formar parte de una cloaca policial soy yo. Vale. Yo me voy a los Mossos y digo, este señor, Jiménez Raso, el que tú estás diciendo que sí es mi socio, que sí, o sea, yo le denuncio por formar parte de una cloaca policial. A dos ex empleados los denuncio yo, ¿no? Y los denuncian de los Mossos, los Mossos lo investigan y cuando tal lo encuentran con Ciudadanos. Sí. Cuando y tú has leído que los, es que los Mossos seguían al diputado de Ciudadanos... Escúchame, es que cuando tú lo explicas parece que yo forme parte de esa cloaca policial. Y no es así, yo soy el que la denuncia. A ver, al Castifuentes, bien, explícate bien. Paco i Patricia, el cas Cifuentes, no és una paradoxa que una política que està assenyalada per haver mentit en la seva formació, en el seu currículum, acabi plegant per un vídeo de fa 7 anys on se la veu suposadament robar? Claro, la investigación que sí hemos hecho en público y que a nosotros nos interesa muchísimo más saber quién ha cometido ese delito, igual que con las grabaciones del ministro, se las entregamos a la Fiscalía General del Estado para averiguar quién grabó al ministro, pero la Fiscalía no lo quiso investigar, pues entonces en este caso pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros? Este es el arma estupenda para cerrar el caso y que se deje de hablar de la corrupción de la Universidad Rey Juan Carlos y de la corrupción del PP de Madrid con la censura que se iba a hacer. ¿Por qué? Porque con dos cremas tapas el máster, tapas la estafa a la educación pública, te quitas la moción de censura y ya está. Y encima sale Maillo diciendo el excelente trabajo periodístico que han hecho cuando le están hundiendo la vida a una persona que encima es una cosa que no es delito y que tenía que haber sido destruida, que el delito es conservarlo. I creieu que, ¿sabes?, si no hagués sortit aquest vídeo de les cremes hagués acabat dimitint igualment? Ella diu que volia dimitir el 2 de maig. És que no, és que luego està la guerra interna del PP que no para, ¿sabes? Que eso es insufrible. Madrid está como en la época del tamallazo. Sí, tú que suposo que ho coneixes de prop, que hi has treballat, hi ha una guerra interna a dins del Partit Popular de Madrid? Lo primero, yo no solamente no he trabajado, sino que existe una sentencia judicial que dice lo contrario de lo que dice Patricia López. Pero bueno, ella sigue... No ho personalitzem, sisplau. Anem a explicar el cas de... No, pero yo intento explicarlo, porque como ella hace la afirmación rotunda, ¿sabes? Y hay una sentencia judicial que dice lo contrario... Però bueno, tu què coneixes del funcionament del Partit Popular de Madrid? És que al final lo que está sucediendo en el Partit Popular de Madrid existe en las grandes capitales de provincia y existe en multitud de organismos y de empresas, etcétera, etcétera. Simplemente hay dos bandos enfrentados que están luchando por el poder. Que en este caso concreto y en esa época concreta se había recrudecido mucho y estamos hablando... Por ejemplo, de Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, es una de las peores personas que yo me he topado en mi vida. A mí, cuando él cree que yo lo he investigado, a mí llega a ofrecerme a parte de su entorno, ¿vale?, 1 millón de euros. Si yo digo quién es mi cliente, yo digo, pues sí, que yo no tengo ningún cliente. Luego llega, ofrece... ¿Te ofreces un millón de euros para un nombre? A través de un contrato con una caja pública madrileña de la época. Caja Madrid.
una caja. En aquellos momentos. Claro, que si no nos entendemos. No, no, pero si te estoy hablando más claro que esto, no te lo puedo decir. A mí me vino un cliente habitual mío a decir, tengo órdenes de Ignacio González de dejarte de contratar, salvo que digas quién es tu cliente. O sea, estamos hablando de ese tipo, de persona. ¿Y a quiénes quería Ignacio González que espiaras? Pero, o que vigilaras, o que hicieras un informe, o lo que fuera. Patricia, te repito, ¿quién te dio a ti el vídeo del ministro del Interior? ¿Verdad que no me lo vas a decir? Llegó por correo público, pues mira, no tengo ni idea. Pues yo no me acuerdo. ¿No sabes qué trabajos hiciste? Oye, pero que yo no hice ningún trabajo. Y como lo vuelvas a repetir, al final me cabrearé contigo, Patricia. No, que no s'enfadi ningú. No, és que te lo digo en serio. Volen intervenir també els periodistes. Daniel. Bueno, yo voy a interrumpir un poquito el tono de esa conversación, pero quería decir que yo estoy de acuerdo con Maika y con Carlos Cuesta en que cualquier periodista que hubiera tenido este vídeo lo hubiera publicado, si no por servicio público, por la repercusión, las visitas que eso da a un diario digital, lo que te pone en el mapa, o incluso algunos periodistas hacen este tipo de cosas por sentirse poderosos, sentir que están en el juego, sentir que influyen, ¿no? Con todo, yo veo que aquí hay un origen, es decir, hay dos casos, el del máster y el de las cremas. Y yo les veo bastantes similitudes, porque esto de tapar el máster, pues obviamente lo tapa porque esto es muy escandaloso. Pero en el origen está la honestidad personal de Cristina Cifuentes. Está si ella, su propia conducta personal más allá de la política, si se ha beneficiado de su cargo y la corrupción en la universidad, supuesta corrupción en la universidad pública, es otro elemento. Pero yo creo que pivota más sobre la propia Cristina Cifuentes. ¿Le regalaron el máster o no? ¿Robó cremas o no? Entonces, en eso advierto un cambio respecto a lo que estábamos acostumbrados. Cuando estas cosas hace unos años se daban por hechas, no dimitía nadie, no había tanta alarma social. Y eso para mí es una buena noticia. Cloacas del Estado, pero cloacas de la política. Claro, es decir, cloacas hay en la política, en todos los países y en todas las comunidades autónomas, me atrevería a decir. Y después yo querría desmitificar también un poquito esto de las investigaciones periodísticas. Está claro que las hay, está claro que hay algunas que nacen de la necesidad y del compromiso democrático de los periodistas por investigar, pero hay otras muchas en las que te llegan documentos con intereses. A mí este caso me suena a lo segundo, ¿no? Creo que es bastante evidente. Y la pregunta que yo me hago y quería haceros a vosotros es, este vídeo, el vídeo de las cremas, se graba en 2011, ¿no? Para hacer daño a Cristina Cifuentes han tenido quien lo haya manejado y utilizado muchas ocasiones desde entonces. Cuando pasó de delegada del gobierno a candidata, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, a lo mejor a alguien no le hubiera gustado, y solo se hace público ahora cuando se ve que Cristina Cifuentes a lo mejor no quería dimitir. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo se iba a guardar este vídeo? ¿Se iba a guardar ese vídeo quizás para cuando Cristina Cifuentes decidiera aspirar a ser presidenta del gobierno o sucesora de Mariano Rajoy? ¿Qué pensáis? Pero y Dani, es que yo, o sea, en tu línea, es que voy a más. O sea, ¿tú qué pones de candidatos? ¿A gente que tienes cogida con vídeos y con cosas que guardar para poder hacer lo que quieras con ellos? Pues así nos pasa, ¿no? Así nos va, así nos gobiernan, ¿no? Ah, ¿saps si hi ha molts més vídeos com aquest? No sé, hay muchos rumores. Yo, obviamente, había escuchado hacía mucho tiempo la existencia de un vídeo similar a este o conductas similares. Sé que han habido seguimientos del entorno del abogado este que he dicho antes, ¿no? De Cristina Cifuentes, que incluso la contravigilancia de Cristina Cifuentes lo detectó y lo que estaban buscando era un nuevo acto, a ver si volvía a robar, no volvía a robar. Sé que se están diciendo que existen fotografías de Cristina Cifuentes comprometedoras. Es que al final lo que se ha hecho, más allá de el diario.es y de OK Diario, mucho más allá, lo que se ha intentado hacer con Cristina Cifuentes desde el entorno político es acallar las acusaciones de corrupción que estaba realizando el entorno de Cristina Cifuentes, por lo que sea, mediante el intento de chantaje, con este tipo de vídeos o con otro tipo de informaciones. Parece ser que ella nunca se plegó o no creyó que su adversario tuviese este tipo de armas y el arma ha salido ahora.
pero no podemos criminalizar al medio de comunicación que ha sacado un verdadero scoop periodístico y empresarialmente hablando brutal. Ya que me sacabas todas las grabaciones al ministro, en el caso de la tesis que siempre ha defendido público y por eso las entregamos a la Fiscalía General del Estado para que se investigaran, cosa que todavía OK Diario no ha hecho, cosa que estamos alucinando porque la Fiscalía General del Estado no quiere investigar quién tiene los bemoles de grabar a un ministro en su despacho, todo lo demás que lo investiga, ¿no? Pero eso no, a pesar que nosotros lo hicimos. Pero nosotros siempre hemos mantenido que eso se lo mandó la cloaca a Fernández Díaz para chantajearle. Y le hizo caer. Yo no lo sé, ¿por qué? Patricia. Porque les estaban imputando. ¿Vale? Les estaban imputando y coinciden exactamente en las fechas. Pues esto es igual y es asqueroso pensar que nuestra clase política está cogida a base de vídeos, los cuales se hacen con ellos funcionarios públicos que después se lo venden al mejor postor. Es que es asqueroso. Maica, hombre. Navarro, i us demano tots que aneu al gra perquè se'ns acaba el temps, sisplau. No, bàsicament és, a mi també em sorprèn que la Cristina Cifuentes, que no és una política i que l'hem tractat, que no tiene un pelo de tonta, o sigui, com ella era coneixedora d'aquest vídeo, existia, o sigui, ho sabia. I a més, l'època que dius, Paco, quan ella li visita aquest ex-policia nacional per dir-li, escolta'm, tinc un encàrrec que és investigar-te, i ella fa una denúncia no formal a la Brigada d'Informació de la Policia Nacional i fan els barridos del seu telèfon, les contravigilàncies, i ella sap en aquells moments que hi ha uns dossiers que assisteixen i altres companys les han vist, que es parla de que si ella feia vudú amb determinats personatges públics, com jugant, no?, de ninots, a punxant-li alfilers, que s'havia tingut una relació sentimental amb un polític de la Comunitat de Madrid i n'hi ha fotografies comprometedores d'aquesta relació. De quan la seva època, això ho hem publicat tots, a la seva època, que era directora d'un col·legi major, van desaparèixer objectes de valor de les alumnes i això va provocar que hagués de dimitir. Per tant, ostres, la pregunta que feia ell era molt interessant. Tot aquest temps, per què avui? O sigui, l'han tingut enganxada durant tot aquest temps, no, Patri? O sigui, l'han tingut allò enganxada. A mi això me parece lo preocupante, y está claro que Público y yo, no sé, vamos, y más compañeros que también periodistas de investigación, no siempre tenemos la verdad absoluta en nuestro poder, más que nada, pues la verdad absoluta no existe. Pero en este caso es que, hombre, tampoco es muy difícil saber quién lo adquirió en su momento, porque es que el nombre de la comisaría de Vallecas, el amigo del comisario de Granados, que se va con él a ver al otro, o sea, tampoco hay que ser un lumbreras. Pero es que yo creo que tú cometes un error en tus artículos, que le metes subjetividad. Bueno, yo entiendo que no te gusten mis artículos, pero... No, yo no he dicho que no me... Vale, vale. Mira, Patricia, te lo repito. Vale, déjame acabar. Gracias a tu diario y a las grabaciones del ministro, conocemos lo que sabemos hoy en día de la verdadera cloaca. No, pero ¿sabes? Es que no es... Mira, te digo, no es ni gracias a mi diario ni a mí. Es gracias a policías valientes y honestos como Jaime Barrado o como Marcelino Martín Blas, que denuncian esa cloaca de esos otros... Patricia López, moltes gràcies. Bona nit. Paco Marco, moltes gràcies. Bona nit. Fins la propera. Per aquí. Gracias.